Hey, hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video reseña de esta impresión 3D del Fantastic Car para figuras a escala 1-12. Así que quédate y bienvenido a Block Blister. El Fantastic Car aparece por primera vez en el Fantastic Four número 3 en 1962 y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. El Fantastic Car original fue el primer vehículo de los Fantastic Four después de que se hicieran públicos como un equipo de superhéroes. Se le llamaba cariñosamente la bañera voladora. Se utilizó tanto para las misiones como para su vida cotidiana. Posteriormente fue sustituido por el Fantastic Car Mark II. Muchos años después, el Fantastic Car original cayó en posesión de Deadpool. También fue utilizado por el comandante Steve Rogers y los Mercs for Money, que lo utilizaron para buscar en Manhattan a Madcap. Antes de comenzar, me gustaría decirles que este Fantastic Car está diseñado, impreso y pintado por Innovation Model y Alquimia. Les voy a dejar sus redes sociales en los comentarios para que, si quieren cotizar el suyo, pues lo hagan con ellos. Ahora sí, entrando en materia, este Fantastic Car está impreso en su mayoría en filamento color blanco para, pues, la zona del cuerpo, que es la mayoría. La base está impresa en un filamento color negro y tenemos las hélices impresas en filamento color gris. Las hélices no giran, únicamente fungen como decoración, y la hélice delantera, por así decirlo, es la que tiene la entrada para un eliminador de 12 volts y que los faros puedan encender. En un momento lo vamos a revisar. Ahora, ya revisando más a detalle el cuerpo del Fantastic Car, podemos ver algunos patrones impresos en él para que, pues, este no se vea tan plano, sea mucho más fiel a lo que vemos en los cómics. Vamos a ver la parte trasera, podemos ver aquí más líneas en bajo relieve. Lo seguimos moviendo para el otro lateral, podemos ver exactamente los mismos patrones. Aquí también hay más líneas en bajo relieve. Y nos vamos con la parte del frente, que creo que es la que más interesa. El centro, donde está el emblema de los Cuatro Fantásticos, está impreso en resina translúcida color azul y decorada en color blanco para las líneas en bajo relieve y el centro del escudo. Los faros están impresos en resina translúcida para que la luz refleje mucho mejor, y los contornos sí están moldeados en resina, pero estos están decorados en color grafito. Los barandales en la parte superior están impresos en filamento color gris. Nos vamos a la parte superior del Fantastic Car y de entrada apreciamos todas las barras de controles y comandos que están impresos en filamento color gris. Pero empezamos con el lugar de Reed, que tiene el logo impreso de Innovation Model en el interior. Está grabado en bajo relieve. Un par de palancas, botones y demás cosas para manejar el Fantastic Car. Además de que en el interior se aprecian los cableados para que los faros se enciendan. En los asientos de Johnny y Sue apreciamos una barra de comandos y pantallas similares una de la otra. Es exactamente el mismo archivo, supongo yo, de impresión. Y en el lugar de la mole o de la cosa podemos observar también grabado en bajo relieve el logo de Innovation Model y una barra de comandos un poquito distinta a la de Reed, ya que en lugar de tener un par de palancas tiene una pantalla en la parte central. Ahora, los asientos están impresos en filamento color negro, decorados en color café y sombreados en color negro para darle un poquito de relieve o realce a la zona de los asientos. Además, los asientos los puedes quitar en caso de que te lo preguntes. Estos tienen unos coples. Aquí están los patrones en el interior y los puedes volver a colocar sin ningún problema. Es preferible, o al menos esa es mi recomendación, que los pegues, porque no sé, si llegas a hacer algún movimiento brusco con el Fantastic Car, no sé, X cosa, se puede zafar el asiento y se puede romper el filamento. Entonces no le veo como que mucho caso quitar y poner los asientos, no le veo el propósito. Yo te recomiendo pegarlos, que es justo lo que yo voy a hacer al terminar la reseña. Ahora, si tú te preguntas si las figuras caben, bueno, vamos a empezar con la mole, que creo que es la más difícil. Y bueno, de entrada es bastante fácil de colocar. Se puede sentar sin ningún problema, ya solamente bajas un poco más los brazos y la figura queda perfectamente sin ningún problema. Ahora nos vamos con la figura de Sue. Vamos a colocarla de este lado, también la podemos sentar sin ningún problema, colocar aquí las manos en los controles. A Johnny Storm lo vamos a colocar de pie, vamos a simular que está a punto de salir volando del Fantastic Car, cosa que pues también puedes
hacer, puedes colocar a las figuras de pie. Y por último vamos a colocar a Reed en el asiento delantero. Y pues aquí de una vez les muestro que la palanca es compatible con la mano de agarre, puedes colocarla sin mayor problema. Y bueno, ya aprovechando que están los cuatro fantásticos sobre el Fantastic Car, quiero mostrarles otra de las funciones, y es que lo puedes separar tal cual en los cómics. Vean nada más, tiene sus respectivos coples que embonan a la perfección, se mantienen muy bien unidos como pudieron darse cuenta a lo largo de la revisión, y pues puedes separarlos a los cuatro. Esta parte también me encantó del vehículo. Y bueno, vamos a volver a ensamblarlo para que pues vean que lo puedes volver a armar sin ningún problema. Vamos con la parte de su y ahora con la de la mole, y vean como si nada, la verdad muy fácil de ensamblar y de desensamblar. Y esta es la base donde colocaremos el Fantastic Car. Es una especie de efecto de aire generado por el vehículo. Este, como pueden ver, está impreso también en filamento. Aquí podemos ver un poco los patrones de las líneas de la impresión 3D. Y está pintado con un primer en blanco mate, por lo que puedo ver. Y trae ahí algunos desvanecidos en color azul muy tenues. Vemos algunas irregularidades, los cortes de los tubos, ya que se imprimió en partes, según tengo entendido, se imprimieron esta parte de los tubos, se imprimió la base y luego ya nada más se pegó. Entonces sí se ven un poco las líneas, los cortes de esta impresión. Vamos a darle la vuelta y vemos aquí también un poco de desvanecido del azul, también el detalle de pintura en blanco mate, pero aquí alcanzamos a ver más irregularidades en el material. No sé a qué se debe, la verdad yo no soy experto en impresión 3D, pero sí hay algunos acabados que no me terminaron de gustar del todo. La forma está muy bonita, solamente pues me falló esta parte, no sé si es filamento quemado o alguna irregularidad en la impresión, no tengo idea, pero bueno, en general me gustó el resultado. Y si quieren checar el interior, pues es tal cual un hueco, únicamente funge como la base o los coples para el Fantastic Car. Y aquí podemos sacar el cablecito, la entrada del eliminador, que es un eliminador de 12 volts para luces LED, que pues se conecta al Fantastic Car para que las luces enciendan. Hay que conectar la entrada del eliminador y ahora sí vamos a conectarlo y listo. Vean nada más, así lucen ya las luces encendidas. Es una luz blanca, muy tenue, pero luce bastante bien y le aporta un montón ya al vehículo. Aquí, bueno, espero poder yo mantenerlo encendido en la vitrina. Tendré que adaptar un cable más largo, no sé cómo lo voy a hacer todavía, pero me gustó muchísimo el resultado cuando los faros ya están encendidos. Esta pura base mide aproximadamente unos 19 centímetros de altura hasta los 22 centímetros de altura de la parte más alta. Tomando en cuenta, por supuesto, esta parte que va a embonar en el Fantastic Car y le va a restar un poquito de altura. Pero ahorita ya lo vamos a ver acoplado y vamos a checar medidas. El Fantastic Car sin la base mide aproximadamente unos 12.5 a 13 centímetros de altura, tomando en cuenta la altura de los asientos. De longitud mide aproximadamente unos 38 centímetros, de hecho lo voy a medir de este lado también. Sí, aproximadamente unos 38.5 centímetros de longitud, y de ancho está midiendo unos 19.5 centímetros. El Fantastic Car ya con la base colocada mide aproximadamente 25 centímetros de altura desde la parte más baja. Por la misma forma de la base, este va subiendo y por ejemplo en el centro mide aproximadamente unos 32.5 centímetros de altura, tomando en cuenta la altura de los asientos que están dentro. Y ya de la parte superior del frente mide aproximadamente unos 35 centímetros de altura, tomando en cuenta igualmente el interior, los asientos que sobresalen del auto. Y así lucen las figuras Marvel Legends de los Cuatro Fantásticos junto al Fantastic Car ya con su base colocada. Así luce el Fantastic Car sin la base colocada junto a las figuras Marvel Legends de los Cuatro Fantásticos, y como pueden notar, las figuras son más altas que el propio vehículo. Así luce también junto a Deadpool
y también lo comparamos con el Commander Rogers. En mi opinión tenemos un vehículo muy bonito, los acabados me gustaron mucho, todas estas líneas en bajo relieve alrededor, la impresión en resina del emblema y de los faros también me encantó, el detalle de pintura en los asientos, la base está muy bonita, aunque me quedó a deber sobre todo en estos patrones con irregularidades y los cortes de los tubos que no lucen tan estéticos. Los tableros están bien logrados, pero me faltó detalle de pintura y sobre todo creo que te va a consumir mucho espacio en tu vitrina, por lo cual bueno, necesitas un espacio amplio para poder exhibirlo, creo que es uno de los peros más grandes que le pongo, además de que, y lo más importante, el filamento es muy frágil, por lo cual si no llegas a manejar esta pieza con cuidado y se te llega a caer, se te puede quebrar en 1000 pedazos y tirar bastante dinero a la basura. Los barandales en filamento creo que es de lo más frágil de esta pieza. A mí me llegaron quebrados un par de tubos por el manejo de paquete, etc. Es algo que es muy complicado de controlar. Así que bueno, te lo dejo ahí para que lo tengas en cuenta. Pero sin duda, si tienes un espacio bonito donde exhibir a los Cuatro Fantásticos en su Fantasticar, sin duda te lo recomiendo. Y te repito, te dejo los links de los diseñadores e impresores en los comentarios. Y ya sabes, si te gustó el video, por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau, chau.